Dos personas fueron halladas sin vida en menos de 48 horas el pasado fin de semana en el marco de la celebración del Día del Padre en el municipio de Aguachica, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Daniel Casadiego Sánchez, quien puso fin a su existencia al interior de su vivienda siendo encontrado por su pareja sentimental, mientras que Óscar Perdomo, de 59 años, fue hallado con un disparo en la cabeza en una vivienda ubicada en el barrio La Sabanita de dicho municipio. En menos de 48 horas, dos personas se quitaron la vida en el municipio de Aguachica, Cesar, generando alarma entre la comunidad que pide a las autoridades acciones en materia de salud mental. El caso más reciente se presentó en la mañana del Día del Padre, en la calle 2 con carrera 32, siendo la víctima Carlos Daniel Casadiego Sánchez, de 39 años, oriundo del municipio de Río de Oro y muy querido entre la comunidad del sur del Cesar. Casadiego Sánchez, quien era instructor del SENA, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento, por motivos que hasta ahora desconocen familiares y allegados. El cadáver fue hallado en el patio de su vivienda por parte de su compañera sentimental. Este lamentable hecho ocurrió en un corto intervalo, siendo la segunda persona en menos de 48 horas que toma esta drástica decisión en la ciudad. Como se recordará, el pasado viernes se quitó la vida en el barrio La Sabanita del municipio de Aguachica. El piloto de profesión Óscar Perdomo, de 59 años, al propinarse un disparo con arma de fuego. Perdomo vivía junto a su familia en Santa Marta, donde trabajaba, pero había llegado a Aguachica a radicarse nuevamente en esta población. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.